Buenas noches. Hello, hello. Hi, class. Good night. Good night. Good night to you. ¿Cómo están, clase? How are you today? I'm fine. You're fine. Okay, excellent. Did you practice? ¿Practicaron su inglés ahora? Did you practice your English today? No, teachers. Yes or no? Yes. Oh, excellent. You did your practice. Okay, clase. Do you Hello, remember? Marlene. Hi, good night. Welcome back. ¿Se acuerdan del tema de ayer? What was the topic from yesterday? Fue bien cortito. Was a very short topic. I hope you did. Los medios de Yes. transporte en la Excellent. ciudad, pero tener cuidado Excelente. con el Excelente. inglés. Sí, y Transportation, transportation. transportation. Ajá. ¿Y Y cuál es? también, Ajá, ¿y qué más? vimos una conversación de cómo se transportan en la ciudad. Okay, transportation. Excelente. Transportation. How do you get to work? How do you get to work? Me encanta que toman nota. Siempre escriban a su cuaderno. Tenía ocho ejemplos. Esto no es ocho, esto es ocho. De Okay. transporte. Transportations. ¿Cuáles se acuerdan? What means of drive? Ride Riding. Okay, ride a bike. Yes. a A motorcycle, motorcycle. the train, By taking a taxi. Taking a taxi. Yes. ¿Qué más? take a bus, a To take take a a bus. subway. By Ah, driving. exactly, the subway. By driving. Okay, teníamos eso. So, don't forget to practice. Entre más practiquen el vocabulario, más fácil va a ser de identificarlo en una conversación escrita o cuando lo escuche. Let me show you the topic for today. We are going to practice in today's class about. Vamos a practicar un poquito de gramática. Pero no es tan difícil, you know? The simple present statement. Simple present tense statement. So let me get ready. Bueno, Get ¿cuántos hay en ready. la clase? ¿Cuántos hay en la clase ahorita? How many do we have? Seventeen. Seventeen. Okay, creo que sí, ya podemos iniciar. Please. Si se me olvida la asistencia en algún punto, dígame, teacher, la asistencia. Porque cuando empiezo a explicar, se puede olvidar, ¿ok? But don't worry. So I'm ready. Just give me a second. Estamos haciendo aquí un cambio rapidito. So, simple present es nuestro tema de ahora. ¿Y cómo lo voy a ocupar? ¿Para qué me sirve? Ok, ahorita lo vamos a ver. So, class number two. Hoy vamos a trabajar en plataforma con uno de los ejercicios de la sección 1. Look what we have here. Ok, section number one, my sister works downtown. Simple present statements. Sí, es cierto que ahí dice clase número 3, pero es la sección número 2. Porque ayer abarcamos un poquito ya de la clase número 2, así que este era el tema 3, pero no. Toquemos ahora este tema. Simple present statements. Ok, clase, empecemos. Statements. Puede ser una palabra desconocida para ustedes, pero un sinónimo para statement sería esta que ya conocen. Sentence. Parece. Ajá, a sentence. Do you know what is the meaning of this? Esta sí ya la han escuchado, ¿verdad? Oración. Una oración, so. Statement también es una oración, una forma de llamarle a una sentence.
Y tengo tres tipos de statements. ¿Cuáles son mis tres tipos de statements? Affirmative, Negative negative, and en interrogativo. muy bien, ya ven que saben esa información, solo que a veces no sé cómo se les llama. I have three types of statements: affirmative, negative, interrogative. A este último también le llaman question form o interrogative. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Statements, oraciones usando esta estructura de simple present. Miren, vamos a enfocarnos a hablar del presente, de present, no el pasado, no el futuro, no about the present. Okay, simple present. ¿Para qué me sirve el simple present? ¿Sobre qué hablo si ocupo el simple present? De las acciones que se están realizando. Acciones que están pasando ahorita, ¿será eso? No, No, que diarias. not really. Yes. Rutinas diarias. Me encanta esa palabra. Miren, Routine. daily Daily routine. routine. Y cuando digo una rutina, ¿a qué se refiere? ¿Que la hago solo ahora y mañana ya no? Algo que se hace todos los días. Todos los días. Excelente. Algo que hago Es como una, todos o la mayoría, yes, diga. es como un hábito. Un hábito, ah, me encanta. Hábitos, rutinas. Deme un ejemplo de a daily routine o un hábito que tenemos todos los días. Bañarnos. I brush Bañarse. my teeth. Comer. Pero, ok. Exercising everything. Working. Escuchado. Yes, right, trabajar, Trabajo. dice. Aunque no nos guste, pero es una rutina. To take a Brush shower. Pero ¿y si hace frío, my será que lo hacemos? To take a shower. teeth. Es Hay que necesario. hacerlo. Yes. Es Hay que necesario. hacerlo. It's It's necessary. Yes, it is. Báñense, porfa. Si nos bañamos todos. Take a shower, work. ¿Qué más hacemos todos los días? O la mayoría de los días. I practice English every day. Ay, espero que sí sea una rutina de todos. Practice my English. So, si se fijan, es una actividad que pasa cuando, in the present. Estamos ahorita desglosando todo esto que es el simple present, que es un statement. To take a shower. Ah, pero puede ser que estoy enfermo y no lo hago. Ya se convierte en una oración negativa. I Good don't. evening. Ay, good evening. Work. Pero los domingos yo no trabajo. Ya no se convierte en una oración afirmativa. Puedo tener una negative statement. Practice my English. Se me olvidó practicarlo. I don't practice my English every day. Entonces, ahí, para eso es el simple present. Recuerden estas palabras claves. To talk about daily routines, cosas que repito ahora, mañana la vuelvo a repetir. Recuerden que es el presente. Si es cierto que trabajé ahora, trabajé en el presente. Mañana va a ser el presente nuevamente. Acciones que repito cada día. Ok, questions about the introduction. Preguntas sobre la introducción que acabamos de dar. Questions. No, vaya. No. Vámonos a la plataforma. Let me take you to the platform para que vean que esta misma información o similar la tenemos aquí. If you go to the platform, los videos son muy útiles. Veamos ejemplos de los simple present statements. Ok. No vamos a ver todo el video, tal vez una parte de este. Here we go, class. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements
using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school. To school is the complement. Yes. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Okay, let me stop here. Okay, remember, sí, estamos teniendo problemas de entender todo lo que me dice. Por eso es que tenemos esta ayuda, acuérdense. Toda esta parte se va como traduciendo al instante lo que está diciendo para captar mejor la idea. Créanme que ya en los siguientes módulos van a ir acostumbrándose a utilizar más que todo solo escuchar en inglés y no ver la traducción aquí. Vale. Terminamos con este ejemplo y nos vamos a la diapositiva. Es con Chini. Take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. Okay, the last example. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do. And does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and does and doesn't. Okay, let's go to the explanation that we have. You know, pueden ver esta información todas las veces que sea necesario. You can repeat and watch this information as many times
as you want to practice. Okay, so let me show you what we have. Dijimos simple present statements. And he was presenting a formula. Estaba presentando una fórmula que se cumple cuando tengo affirmative statements. Affirmative statement. What do I need to have first? Subject. ¿Qué le sigue? Un verb. And then a complement. Miren, tengo un subject. I have a verb. Take. And I have a complement. Yo tomo el bus. ¿Cómo llegan al trabajo? How do you get to work? I take the bus. I drive to work. La misma estructura. Okay. You take the train. We walk to school. Todos siguen el mismo patrón. Subject, verb, complement. Affirmative examples. ¿Qué pasa en el caso de los demás sujetos? Aquí tengo I, you, we, and they. Todos estos siguen el mismo patrón. Subject, and then I have the verb, and a complement. Listen. No solo puedo usar pronombres, puedo utilizar nombres. Miren. Digamos, Silvia. No, pongamos acá. We. Silvia and me. Silvia y yo caminamos a la escuela. En lugar de decir we, puedo ocupar los nombres de las personas. ¿Ok? No solo puedo ocupar pronombres. Para que vean que es válido también. You take the train. They take the subway. Ok. I, you, we, and they. Recuerden esta parte. I, pronombre I, you, we, and they. ¿Cuál es la fórmula? Subject, verb, and then we have a complement. ¿Qué pasa entonces con el resto de pronombres que no presenté? He, she, and it. Hay una regla que dice que para el simple present, cuando estoy hablando de acciones que pasan en el presente, for he, for she, and for it. Agregamos el it por acá. ¿Qué va a pasar? Al verbo le voy a modificar la terminación. ¿Qué voy a agregar al verbo entonces? Es. En la mayoría se agrega es. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. ¿Qué si termina en una consonante? Entonces agrego y es. Ya no solo la es. Depende del verbo que tenga, agrego es o yes. Pongamos otro ejemplo. He takes the bus. She drives to work. But please, no confundamos esta S con una forma plural. ¿Okay? El verbo no se está haciendo en plural. Me está indicando que es el sujeto he, she, or it del que yo estoy hablando. A esto le llamamos tercera persona. Estoy hablando sobre alguien más. No sobre mi información. En este caso, él, ella o esto. It. Pongamos el verbo work. Work. It works. Well. ¿Cómo
Funciona. ¿Cómo está tu teléfono nuevo? Ah, trabaja muy bien. It works well. ¿Cómo se va ella para el trabajo? She. El verbo ride. She drives a motorcycle. A motorcycle. ¿Y se fijan? Se cumple el mismo. So, para estos tres pronombres en específico, don't forget, please. Cuando hablamos del presente, acciones rutinarias que me incluyen a he, she, or it, no olvidemos esta regla. Agregar en este caso una S o una ES al verbo para poner, pues en este caso, referencia que estamos hablando de una tercera persona. Dígame, Oscar, tell me. Teacher, mencionó que si terminaba en consonante se le ponía, se le agregaba ES, porque en el verbo work solo le puso S. Dijo que si Porque, terminaba, si, no, si perdón, si terminaba en terminaba en vocal. vocal se le ponía La S S. nada más. ¿Y si se terminaba en consonante? Fíjense que le voy a... Hay un grupo de reglas en específico. Por ejemplo, hay verbos que le llamamos regulares y hay verbos que se les llama irregulares en inglés. Aplica tanto para el presente y como el pasado. Cuando digo un verbo regular, significa que solo agrego una S, S, S y ya se convierte en la tercera persona. Y hay verbos que se les llama irregulares, que cambian totalmente su escritura. Entonces, en el caso de work, como es un verbo regular, la regla me dice que solo agrego S al final. Hay verbos que cambiarían totalmente. Les voy a mostrar el mismo ejemplo que teníamos en la plataforma para que vean cómo funciona. Creo que no me quiero meter a, como en este caso, a dar las reglas de escritura. Sí se las puedo enviar, no hay problema, pero para que vean que hay diferentes formas de escribir los verbos, quizás se las voy a compartir. Quizás no se alcanza a ver acá. Tengo el verbo walk, write, work, take and leave. Ocupemos eso. Work. ¿Cuál más tengo? Write. Take. Leave and use. Voy a ocupar estos como ejemplo. Tercera persona, work. Miren, es un verbo regular porque solo le agrego S y ya se convierte en tercera persona. ¿Qué pasa con write, take, leave and use? ¿Con qué terminan? ¿Con consonante o con vocal? Vocal. Vocal. Entonces, como ya hay Vocal. una consonante o una vocal, aplica la misma regla. Como se les llama Sí. verbos regulares, solo agrego una S y así quedaría la tercera persona. Writes, takes, leaves, uses. No importa si es consonante o vocal. Pero hay verbos, por ejemplo, el verbo fly, volar. Y es cierto que termina en una consonante. Pero estaría incorrecto que yo haga esto. Fly. Verbos que terminan con consonante, pero específicamente con Y, con Y. Aquí, donde miren, ya no le agrego solo S, sino I, I, E, S. Reemplazo esta consonante por una vocal que sería fly. Y le agrego
y es. A esto se le llama un verbo irregular, porque se fijaron cómo cambió su forma de escritura. Ya no me aplica la regla que solo le agrego S. Tuve que modificar y agregar más letras. Entonces a eso me refiero con verbos regulares e irregulares. Ya existe una lista completa. ¿Cómo yo paso el verbo a una tercera persona? Entonces, ahí están un poquito de las reglas. Si yo me meto a explicar esto, creo que se me van a confundir. Entonces, por eso no quiero entrar de lleno a las reglas de escritura. Solo que tengan idea que a la tercera persona sí le vamos a cambiar la forma de escritura. ¿Ok? No sé, Oscar, si tiene alguna pregunta extra sobre lo que es. No, está bien, teacher. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. No tengan dudas o miedo de preguntar otra vez. Don't worry. Ok. Vámonos con negative statements. Respuesta, no, no respuesta. Oraciones negativas. Negative statements. ¿Cuál es la fórmula que seguimos? Look what we have here. Simple present statement. But in this case, negative. Para. Cuando yo tenga oraciones negativas y tenga preguntas, o sea, interrogativas, necesito un auxiliary. Repito esa información. Si yo quiero hacer preguntas, interrogative, o si quiero hacer oraciones negativas, negative statements. Recuerden, necesito un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Es un verbo que no es el principal en mi oración, sino que solo me sirve de apoyo. For the simple present, do and does. Do and does. For the interrogative and negative statements, I need to have an auxiliary. Para respuestas, para preguntas negativas y para hacer, en este caso, preguntas, voy a ocupar un auxiliar que le sigue un verb and then a complement. Para las afirmativas no necesita auxiliar, just for interrogative and negative statements. Ok, veamos los ejemplos que tenemos. Again, I, you, we, and they. Todos estos van a utilizar el auxiliar do y le agregamos el not. Para la tercera persona que es he, she, and it, ya no sería do and not, sería does not, doesn't, he doesn't, she doesn't. Recuerden que siempre va a ser un grupito especial el que sigue como una regla diferente. Siempre es el he en el she, que ocupan esta forma. Y el resto de los sujetos ocuparía esta. Do and not. Don't. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Entonces, clase, ¿qué hago si quiero convertir estas negative statements en affirmative? Quiero pasar todas estas oraciones negativas a afirmativas. ¿Cómo hago? ¿Qué le quito o qué le agrego? El auxiliar. Solo le quito el auxiliar. Ok, hagamos entonces todas estas afirmativas. Yo las leo en negativo y ustedes las leen en afirmativo. I don't live far from here. Go. I live far from here. Ok,
Okay, you don't live near You here. live near here. Great. He doesn't work downtown. He doesn't work downtown. He works Pero downtown. yo las quiero He works afirmativas. We work. downtown. Ajá. ¿Vieron lo que sucedió inmediatamente? He He works. works. He works. Works. He works. He ¿Por qué? works downtown. Because Porque es que la tercera la persona tercera se agrega persona. a este. Yes. Una vez Person. se convierte en afirmativa, tengo que recordar las reglas. He works. She doesn't drive to work. He drives to drives work. He drives to He work. drives Muy to bien. work. To work. We don't live alone. We live alone. 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 We live Sí. alone. Le tenemos que agregar aquí ese también. No. No. ¿Por qué no? No. Why Porque está en plural, no, not? entonces no es Porque tercera we. persona. Ah, exacto, porque solo aplica para he, she, and Sí. it. It. Muy bien. Siguiente. They don't need a car. They They need need a a car. car. They need a Alone. car. Muy bien. ¿Cuál es la función de, entonces de el verbo? Porque ese es un verbo. El verbo do. ¿Es un verbo o no? ¿Ya lo han visto el verbo do? Se le llama Yes. auxiliary verb, verbo auxiliar. ¿Por qué auxiliar? Porque el verbo principal es este, no es el verbo do. Solo sirve para ayudarme a indicar si es una oración negativa, miren en este caso, o si está siendo redactada en forma de pregunta. Por eso se llama auxiliary verb. ¿Ok? Veamos la última parte, the last part. Ya vimos affirmative. Estamos viendo negative statements. ¿Qué tipo me falta ahorita? Forma de Interrogativo. Interrogative question. interrogative. But before, antes de continuar, Interrogative. let me check the attendance, please. So, la asistencia, antes que se nos olvide. Let me check the attendance. Okay, here we go. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Okay, let me see. Alejandra María Lemos. Present. Excelente, Alejandra. Ana Daley Bonilla Áviles. Ana Lucía Nieto de Hernán. Present teacher. Ok, Ana. Ana Yasmín Rodríguez. Present teacher. Excelente. Carlos David Argueta. Present. Ok, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Teacher. Ok, Carolina Elsa Noemí Guerra. Present teacher. Ok, Elsa. Stephanie Guadalupe Galdame. Here, teacher. Excelente. Eugenia Margarita Martín. Present teacher. Ok, Eugenia Fabricio Romero, Romeo Pérez Cartagena. Present. Excelente. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Present me. Muy Teacher. bien. Ok, Ingrid Morena Ventura. Present teacher. Excelente. Kenia Roxana Ayala. Present teacher. Okay, Kenia Laura Valeria Cardoso. Laura Valeria Cardoso. Teacher. Present Muy teacher. bien. Luis Alfredo Aguilar. Present teacher. Okay, Luis. María Antonia Mejía. Present teacher. Excelente. María del Carmen García. María del Carmen Present García. teacher. Oh, a ver, muñeco. Okay. Óscar Manuel Bueno. Castillo. Present. Sí, Okay. present teacher. Present teacher. Okay. Just give me a moment.
Roberto Isaías Molina. Muy bien, Oscar, ya lo noté. Roberto Isaías Present, Molina. Teacher. Muy bien, excelente, Roberto. Rosa Iris Ayala. Rosa Iris Ayala. Susan Vanessa Castillo. I'm here. Okay, Susan. Víctor Alexis Jiménez. Hi, teacher. I'm here. Excelente, Víctor. And Jensi Carolina Magaña. Present. Chao. Tengo en el chat. ¿Qué ha escrito en el chat, chicos? Vamos a ver. Elsa está de oyente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Alan. Alan. Ah, ok. Está en la clase. Ya le pusimos su asistencia. Y Roberto que nos dice good night. Ok. Ok, clase. Vámonos. Si se fijan, voy despacito. Luego ya nos vamos a la práctica. Don't worry. Este tema es un tema un poco extenso. Pero nos vamos a acostumbrar a practicarlo. Let's practice right now. What do we have here? If you see, here I have a paragraph with some examples. And I want you to help me out. Vamos a identificar con qué puedo responder. Primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar quiénes son los sujetos. Miren acá. My family and I. Si reemplazo my family and I por un pronombre, ¿cuál usarían ustedes? Live. Ok, wait. Si reemplazo toda esta expresión, my family and I, por un pronombre, ¿cuál sería? We. Por ahí empecemos. We. Ahorita no respondamos la respuesta. Next one. My wife and I. Reemplacémoslo por un pronombre. My wife and I. She. Oh, sería she. Sería we. ¿Qué piensan? We. Nos están, me están incluyendo. Sí. Entonces siempre va a ser we. Siguiente, busquemos otra parte de la oración. Dice, aquí está. Our son, nuestro hijo. Si lo reemplazo por un pronombre, ¿cuál sería? He. Él. Muy bien. Ya van a ver para qué me sirve eso. Y acá en la última, aquí sí me dice el sujeto. Ya está escrito. Entonces no necesito reemplazar. He. Es lo primero que tenemos que aprender a hacer, reemplazar nombres por pronombres. ¿Para qué me sirve? Number one. We live or we lives? We live. Por ahí escuché live. Muchos lives. Lives. Live. ¿Cuál es exacto? ¿Cuál voy a ocupar con he, she, and it? Los que se les agrega S. En este caso, live, porque es we. Now let's write it down. My family and I live. Lo escribo en mayúscula para que resalte. Live. My family and I, or we live in the suburbs. My wife and I, we. Sería we work or we work? Work. Que no es una tercera persona. We work near here. So, we. Ya está ahí el ya está ahí el sujeto. We walk or we walks? We walk. We walk to work. Our son doesn't. Muy bien, he doesn't drive. He ride or drive.
Rides. He rides his bike to school. Entonces, look, es lo primero que tenemos que hacer, reemplazar, y de esa manera se va a hacer mucho más fácil saber la respuesta correcta. ¿Okay? Tenemos aquí ejemplos afirmativos, tengo negativos, usando tercera persona, usando expresiones que me incluyen, en este caso, we. ¿Okay? ¿Cómo sintieron este ejercicio y la forma en que lo hice? How did you feel it? Excelente. Very easy. Okay, very easy. Veamos si nos va igual en la plataforma. No importa si ustedes ven un ejercicio muy complicado. No lo es. No lo va a hacer. El primero que les aparece se puede ver muy largo. It's very long, right? Pero no lo es. Van a ver. It's this one. 1.4. Okay. Lo que les mostré era la primera parte de este ejercicio. Ok, instrucciones. Complete the sentences with the correct verb form. Cuando dice con la forma correcta del verbo, se refiere a si le agrego una S o no al verbo. A eso se refiere. Conversation. Lo mismo, my family and I. Reemplazo por un pronombre. ¿Cuál sería el pronombre? We. Ok. We live or we lives? Live. Okay. Fácil. Siguiente. My wife and I. Reemplacemos por un pronombre. We work. Are we work? We work. Aquí está muy fácil. So we walk or walk. Walk. Recuerden que la excepción solo sería para he. She, it. Aunque con it. Casi no tenemos ejemplos. Sigamos. Next one. Number. Well, no tienen nombre. Número. Our daughter. ¿De quién están hablando acá? Sí. Nuestra hija. Nuestra hija. ¿Cuál sería el pronombre entonces? He or she? She. Ella. She. So she works or she works? She works. Downtown. So, she drive or drives? Drive. Excellent. Drive. Let's continue. Our son, nuestro hijo. He. Bien, he. He. He don't or he doesn't? He doesn't drive. Awesome. He writes or write? Writes. Okay, esta es la forma para la tercera persona. Great. My parents, mis papás. ¿Qué pronombre usaríamos? They. Ellos. They live or they live? Live. Ah, muy bien. Live. My mother. Si reemplazamos she. Muy bien, she. My mother take or takes? Takes. My father. Miren, habla de mi papá. My father. Doesn't or don't? Doesn't. Aquí me indicaba también, he doesn't. He also, he. He use or he uses? Uses. So, they don't or they doesn't?
Don't. And we finish. Y ahí está. Vaya, ¿cómo sintieron este ejercicio? Si se fijan, esa es la clave. Saber reemplazar una expresión que es el sujeto o nombres por pronombres. Y así sé fácilmente cómo utilizar el presente simple. Questions about this. Ya nos vamos a mover a otro ejercicio. Quiero escucharlos. Questions about this. El it, porque no es tan común usarlo. O por lo menos en este bloquecito no se ha usado. ¿Cuál, Luis? El abstracto, o el, esto, no sé. It. It. Quizás no es tan común, pero sí también aplica. Cuando hablamos, por ejemplo, de lugares, de animales, de países incluso, usamos it. It. Quizás acá no está tan, o hay ejemplos sobre esto, pero sí se ocupa y aplica la misma regla. Ok, miren que te saca el 1.7. ¿Qué vamos a hacer acá? To complete, usando el que, the correct verb form. ¿A qué se refiere con la forma correcta del verbo? Tiene ese, ¿no? Vaya. El ejercicio anterior, this one, hacía referencia a verbos que solo le agregó una S para indicar que está siendo utilizado con él, ella o es. It. Veamos la segunda parte, si tenemos tiempo. In this case, la misma modalidad, pero tengo verbos que son irregulares, irregular verbs. ¿Dónde entonces encuentro esa información? We are going to find the information right here. Veamos un poquito y luego explicamos. Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple presence. Okay, si se escucha, can you hear? Yes. Okay. Yes. Yes. Using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. Okay, vean lo que nos dice él. Regular verbs, qué genial. Es la mayoría de los verbos a las que le aplicamos solo una S al final. En the irregular verbs, es una porción bien pequeñita, son contaditos los verbos irregulares que tenemos que memorizar. Okay, that's it. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Okay. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do,
and go will change, and they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Okay, let's stop here. Look what we have here, regular and irregular verbs. Estos tres ejemplos son sobre irregular verbs. Aplica la regla también. Siempre va a ir a este grupito solo. He, she, and it. Look, ¿por qué se llaman irregulares? Cambia totalmente su escritura. No hay una regla en específico que seguir. Have, has. Has lo voy a ocupar con he, she, and it. Do, does. No hay una regla que me indique, simplemente es la manera de escribirlo. Go, goes. Son verbos irregulares. Teacher, ¿cómo voy a saber entonces si es un verbo regular o si es un verbo irregular? Ya existen listados completos que me indican cuáles son los verbos irregulares. Es más fácil que ustedes memoricen los verbos irregulares porque son muy pocos. Y por ende, el resto de verbos van a ser regulares. Regular verbs. ¿Ok? If you see, también tenemos estructuras que nosotros vamos a seguir. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de verbo, regular or irregular verb. Vamos a la plataforma. Look what we have here. 1.7 is the same exercise, but in this case using irregular verbs. What do we do? Lo mismo vamos a hacer. Look, identifiquemos el sujeto. Replace my parents for a subject. Reemplacemos por un pronombre clase. My parents. ¿Quiénes serían? ¿Qué pronombre tenían? They. So they have or they has? They have. Muy bien. Acuérdense del he, she, and it. Con estas tres personas sería has. Pero como estoy ocupando el they, what are we going to use? Have. My mom and dad. They. Abarca dos personas. Ellos. They. They goes or they go? They go. Excellent. ¿Quién es el sujeto acá? My parents. ¿Qué pronombre sería? My parents. Reemplacemos. They. My parents. Ya no quiero decir my parents. Entonces digo, no we. They. So, what is the correct form of the verb? They do or they does? They do. Exactly. My parents are very busy. So, vean lo que pasa por acá. Tengo sujeto, verbo, complemento. Ah, oh, significa que tengo mi primera oración por acá, pero la segunda oración inicia acá. Ah, tengamos entonces esa corrección. No me está preguntando sobre mis papás, ¿sobre quién me está preguntando? Entonces, ¿sobre? Me. I. Aquí. I do or I does? I do. Pero sí, tengamos ese cuidado. En este caso, es esta segunda oración la que estoy utilizando. Está separado por una coma. Son dos oraciones diferentes. My brother doesn't live with us. Aquí ya me lo da. He. He have or he has? He has an apartment in the city. He
goes or he go? Goes. Goes. He goes to school all day. And he does his homework at night. Okay, conversation number three. I have. No podemos decir has porque no es ni he, ni she, ni it. So, I have. His name is Jason. Okay? Segunda oración. We to the same school. We goes or we go. We go. And sometimes we do or we dance. We do our homework together. Y ahí está. Ahí estaría en este caso solo. No profundizamos mucho en los verbos regulares e irregulares, sino en la forma en que tengo que estar seguro para responder. Questions about these exercises. Preguntas sobre lo que acabamos de ver. Questions about this. No questions. Okay. So, últimos dos minutitos. ¿Qué vamos a ver? Nos quedan las interrogative statements. Formas de pregunta. Al inicio les dije, necesitamos verbo auxiliar. ¿En cuáles? ¿En las affirmative, negative or interrogative? Interrogative and negative. ¿Look? Negative. Exactly. ¿Cuál sería entonces la fórmula? Auxiliary verb, subject, verb and complement. Pero aquí, hace que está. Voy a tener este cuidado. Look, the question mark. Si yo no tengo un signo de interrogación al final, aunque yo tenga un auxiliar, va a estar incompleta esa oración. So be careful, please. Look what we have. Lo mismo para he, she, and it. We are going to have a different auxiliary. O una forma diferente de escribirlo. Se los pongo por acá. Do I live far from here? Do you live near here? Does he work downtown? Does she drive to work? Do we live alone? Do they need a car? Okay. ¿Qué pasa si yo quiero hacer estas preguntas? Redactarlas en forma afirmativa. ¿Cómo quedarían? Hay que quitar el auxiliar y el interrogativo. ¿Hay que quito qué? Todo eso. El auxiliar. ¿Y qué más quito? El signo de interrogación. Ok, the question mark. Entonces leamos, convirtamos entonces esto en afirmativo, ¿ok? Quitamos el auxiliar y lo hacemos afirmativo. Vamos. Do I live far from here? Háganlo afirmativo, por favor. I live far from here. Muy bien. Do you live near here? Do you live near here? Great. Does he work downtown? He works downtown. He works. Very good job. Does she drive to work? She drives to work. Excellent. Do we live alone? Do we live alone? We live alone. Do they need a car? They need a car. Y si los quiero hacer negativos, ¿qué hago? What do I do? Does
does. Agregamos el auxiliar verbo en medio del sujeto y el verbo. Ok, ya no iría al inicio, sino que mi auxiliar se ubicaría aquí, antes de el verbo principal. Los auxiliares en oraciones negativas van antes del verbo principal. Acuérdense agregarle el not para indicar que es negativo. Ok. Questions about this. Vamos a tener más práctica de esto mañana. Don't worry. Lo que sí me interesa es que se vayan a la sección número 1 y terminemos por lo menos los ejercicios de ahí. Nos queda pendiente de repasar solo la forma interrogativa, que es el ejercicio 1.10. Si les cuesta responderlo, mañana lo vamos a tener como primer ejercicio. Ana Lucía, dígame. Hola, teacher. Fíjese que yo quería hacerle una petición. Yeah. Porque en el WhatsApp pues, piden, ¿verdad?, que la sección 1 y 2 estén para el jueves por la mañana. Uh-huh. Y bueno, hoy lo que hemos visto hoy, hasta ahí me encuentro yo en la plataforma. Ok, ok. No sé si fuese factible, ¿verdad?, que tal vez hasta el viernes nos pudieran dar la oportunidad, porque nos dice que hasta el jueves por la mañana quieren la sección 1 y sección 2, yeah. Y estaríamos como adelantando cosas que pues no las hemos visto con usted, y yo siento que esta dinámica está bien bonita, que vamos viendo. Vale, la perfecto. Pero no sé. No se preocupen, yo les voy a apoyar, mañana todavía tenemos clases, jueves también, en completar sección 1 y 2, ¿ok? Para que ya queden día jueves con esos ejercicios. Sí nos piden hasta el jueves porque hay muchos que a veces se confían y para el jueves no han complementado absolutamente nada. Por eso es que se los piden para jueves. En el buen salvadoreño se tiene que pedir un día antes. Pero yo sé que como grupo, para el jueves lo vamos a tener listo, ¿verdad? Y el viernes ya ellos solo envían la recopilación de todo lo que hemos hecho hasta esa primera semana. Pero sí, muy, muy buena observación, Ana Lucía. Vamos a verlo en clase también. Class, completen lo que acabamos de ver para que todos vayamos en el mismo avance de la plataforma. Si pueden complementar el que nos queda pendiente, háganlo, que sería este, el 1.10. Si no, pues lo dejamos para mañana, 1.10. That's it. Y este que es una lectura, a reading. Aquí solo es de buscar información de acuerdo al reading. Okay, class. Vaya. Paramos aquí la clase. Thank you for coming today and participating. We are going to continue tomorrow. Okay, class? Thanks, teacher. Have a good night. Thank you. And see you tomorrow. Bye-bye. I see you tomorrow. Good night to you. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye.